Palestina, 1918. Deje, ya lo llevo yo. No me negará que este establecimiento es mucho mejor. Está más animado. Hola, hermosura. Buenas noches. ¿Qué tal está? Tome. Hemos sobrevivido a una guerra, pero no sé si saldremos de aquí. Si nos bebemos este brebaje, seguro que no. Qué placer cuando lleguemos a casa, mayor. Poder saborear una cerveza bien fría. Me parece que hoy me he levantado nostálgico, señor. Pudimos zarpar en el último barco, pero si no me falla la memoria, nos entretuvieron ciertas damiselas. Ya. No fue ese el motivo, Holly. La verdad es que no queríamos volver. Entonces aún nos quedaba dinero. Esa es otra cosa. ¿Podría explicarnos qué planes tiene? Estamos sin Blanca. Ninguno todavía. Pero no tengo ganas de volver a Cambridge y enseñar a un montón de imbéciles los misterios de las antiguas civilizaciones. Siempre he querido explorar estas recónditas partes del mundo para poner en práctica mis conocimientos teóricos. Conozco su lengua, sus costumbres, pero cuando estoy aquí me doy cuenta de que no sé absolutamente nada. Tienes una vida hecha a la que puedes volver. Yo no tengo ni estudios. Eso no es un problema. Póngase a estudiar con el mayor. No creo que esa sea la solución. Es curioso, pero nunca sentí tanta paz como cuando luchábamos en el desierto. Fue algo muy especial que no había sentido nunca. Tú puedes irte si quieres, Hop. Hay otro barco esta semana. No, no podría irme sin usted, señor. Soy consciente de que no estamos en el ejército y que no puede permitirse un criado, pero algún día sí podrá, señor. Y me pagará todo lo que me debe. ¿No te parece que esa es una utopía? Lo que acaba de entrar. ¡Qué encanto! No echemos a perder esta agradable velada, señores. En 4 años de guerra nos merecemos una noche, ¿no creen? Esta misión solo requiere un voluntario. Y no necesito ayuda. Reconozco que hace unos años no te habría hecho caso, pero ahora me contentaré con la distracción visual. Perdone. Pero este no es un lugar para dejar a una hermosa mujer. Dígame, el hombre que se ha ido era... Un amigo. Ha venido para hablar de negocios con el propietario del local. ¿La ha abandonado para hablar de negocios? Sí. En ese caso, sugiero que reciba una lección de modales. Usted también la necesita. No me ha dicho quién es. Perdóneme. Me llamo Vincey. Leo Vincey. Yo me llamo Ustane. ¿Ustane? Es un nombre tan bonito como tú. ¿Qué tal lo hago? Joe, take your hat off. What, sir? Take your hat off when dancing with the lady. Sus amigos se están divirtiendo mucho. Es lo que buscaban. Les encanta la vida nocturna. ¿Y a usted?
A veces. Pero una mujer hermosa no se comparte ni con tu mejor amigo. ¿Y si nos fuéramos a otro sitio? Solos. Los dos. Sí, eso es lo que quiero. ¿Vas a conocer a tu madre? Ya falta poco. Leo, deprisa, vete. Por favor, vete. El parecido es increíble. No creí que pudiéramos conseguirlo. Lo has hecho muy bien, Ustane. Te recompensaremos cuando volvamos a nuestra tierra. Por favor, perdóname, Leo. No era mi intención traerte hasta aquí. ¿Quién es usted? ¿No lo sabes? ¿Nunca me has visto? No, creo que nunca. Me llamo Aisha. Para algunos ella, la que espera. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Por supuesto, Leo Vincey. Es de lo único que estoy seguro en este momento. Hasta en eso te equivocas. Confío en ti, cuéntame la verdad. La verdad la escribieron hace muchos años.
De las tinieblas surgirá él y se acercará a ella desde el pasado y la poseerá. Y todo lo que un día debió ser suyo. Tú, ¿qué dices que te llamas Leo Vincey? ¿Volverás conmigo otra vez? Sí, pero ¿por qué no ahora? Ser aquí será en otro sitio. ¿Dónde? Al otro lado del desierto de las almas perdidas, pasada la montaña de la luna. Es un viaje largo y peligroso. Cuando llegues, todo lo que desees lo poseerás. Poder, riqueza, gloria. ¿Y a ti? Todo lo que desees. Me devuelvas este anillo. Entonces, solo entonces habrán pasado los peligros. Y todas las promesas se verán cumplidas. ¿Harás lo que te pido por mí? Sí. Pero ¿cómo encontraré ese lugar? Este mapa te guiará. Ahora vete. Debes irte. Tenía razón, mi reina. ¿No es él el elegido? Solo el tiempo nos lo dirá, Bilali. Realmente el parecido es extraordinario. Pero si de veras es el que vuelve, deberá sobrevivir los peligros del viaje. Voy a rezar para que mi espera acabe para siempre. Holly. Holly, despierta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, ¿se puede saber qué pasa? ¿Qué hora? Quiero hablar contigo. Quiero explicarte algo. Prefiero escuchar tus aventuras amorosas mañana delante de una taza de café que temple mis nervios. ¿Cómo se te ha ocurrido despertarme? Anda, vete. No se trata de una aventura. La chica era un cebo. Es agradable que te pesquen de vez en cuando. Quiero dormir. Tienes que saber lo que ha pasado. Mira esto. Dame el monóculo, ¿quieres? Gracias. ¿De dónde has sacado esto? Cuando abandonamos el club, me tendieron una emboscada y perdí el conocimiento.
Sí, es aquí. Es donde estuve anoche. ¿Entramos? Claro, ¿por qué no? Por lo que me has contado, nos recibirán con los brazos abiertos. Caballeros, ¿conocen las leyes árabes sobre allanamiento de morada? Tú tampoco, ¿no? No, señor. Por eso creo que deberíamos irnos. Parece que tu amiga te ha abandonado. Deberías beber el whisky con más agua. Aunque no me creas, no estoy loco. Era esta casa y ella estaba aquí. Es igual si no crees el resto de la historia. Hay dos cosas que no han desaparecido. El anillo y el mapa. Los dos son reales. Déjame el mapa otra vez. ¿Has podido descifrar algo? Efectivamente, se trata de la ciudad perdida de Kuma. ¿Dónde ha dicho? Kuma. Según la leyenda, está situada en las montañas de la Luna, a cientos de kilómetros de aquí. Gracias, señor. Extraño. Déjame ver el anillo. Gracias. Estos signos son del sumo sacerdote de Isis y encaja con la leyenda. ¿Cómo? Según la leyenda, un grupo de egipcios muy ricos fueron condenados a morir en el desierto por un terrible crimen de su jefe. Mató al sumo sacerdote de Isis. Ahora no recuerdo su nombre, pero se les condenó a llevarse el cuerpo y sus pertenencias. ¿Cómo se llamaba? Calicatres. ¿No lo entiendes? Si la leyenda fuera cierta y no hubieran muerto en el desierto, podrían haber formado un campamento y después una pequeña ciudad que tiene que estar en algún sitio. Y si esa ciudad existe, puede que tenga fabulosos tesoros egipcios. Seguro. Eso sí, el anillo es auténtico. No hay duda, es auténtico. Egipcio, de unos 1000 años antes de Cristo. Cualquier museo pagaría una verdadera fortuna por él. Pero si esa mujer lo sabía, ¿por qué no se ha aprovechado? No lo entiendo. Ah, no lo sé, Holly, pero ¿por qué no lo averiguamos? Es la oportunidad que estábamos buscando. Si encontráramos la ciudad perdida y demostráramos que la leyenda es cierta, sería el momento más importante de mi vida. Horace L. Holly pasaría a la historia. ¡Nos concederían hasta un título! Oh, ¿se imagina, señor? Yo entrando en un bar a pedir una cerveza. Sería divertido, me dirían. Oh, sí, Sir Hobb, lo que usted pida, Sir Hobb. ¿Entonces venís conmigo? Intenta impedírnoslo. Vamos. Necesitaremos otro tipo de ropa, señor. Y no tenemos dinero. Necesitaremos camellos, cantimploras, abundantes provisiones, armas, municiones. No se olvide de las galletas digestivas. Es verdad, señor. Hay que darse prisa. Tenemos muchas cosas que hacer. Ten cuidado, mi amor. ¡Me estoy mareando, señor! ¿Han pensado ustedes en la posibilidad de que nos encontremos con beduinos salvajes que nos degollen? Eso sí tenemos suerte. No te preocupes, solo nos quedan 14 días de viaje. Para descubrir que no hay absolutamente nada, señor.
Soy Aisha, a quien algunos llaman ella, la que espera. La verdad la escribieron hace muchos años. De las tinieblas surgirá él y se acercará a ella desde el pasado. Y la poseerá, y a todo lo que un día debió ser suyo. Volverás a mi lado otra vez, a través del desierto de las almas perdidas, atravesando las montañas de la luna. Será un viaje largo y peligroso. Cuando llegues, todo lo que desees lo poseerás. Poder, riqueza, gloria. ¿Y a ti? Todo lo que desees. Señor Leo. Perdone que le despierte, señor. Estaba durmiendo como un bendito. Alguien ha destrozado los odres de agua. ¿Qué? Hay huellas de camellos entre las palmeras, pero ya se han ido. No he visto a nadie. ¿Han destrozado o robado algo más? No. Y eso es lo raro. Hop y yo lo hemos comprobado. ¿Anoche oíste algo? No. Solo tenemos el agua de las cantimploras. Según el mapa hay más pozos. Los encontraremos. A mí me parece que hay gente que no quiere que sigamos. Perdóneme, señor, pero yo no quiero continuar. Anoche fue el agua y hoy podemos ser nosotros. Hop tiene razón. Esto me da mala espina. Primero una mujer te da un mapa y luego desaparece. Y ahora intentan asustarnos para que no sigamos. Esto no me gusta nada. Holly, espera. Tú mismo dijiste que si encontrábamos la ciudad perdida sería el momento más importante de tu vida. Tenemos que seguir. Y conseguirlo. Voy a intentarlo. Haced lo que queráis. Solo no lo conseguirás. Yo creo que sí. ¿Nos lo has contado todo? ¿O escondes algo? ¿Si escondo algo? Ella me dio un mapa. Un mapa con los tesoros de Kuma. La ocasión de encontrar la ciudad perdida. La ocasión de conseguir riquezas y gloria. Lo he compartido con vosotros. ¿Qué más queréis? Lo siento, Leo. No vas a poder dormir tranquilo sin saber cuál ha sido el final de la historia. Sí, en eso tiene razón. No podré volver a dormir. Supongo que algún día nos reiremos de esto. No te preocupes, Hop. Te indicaré el camino a Jerusalén. El camello hará el resto. No me gusta, pero no puedo permitir que atraviesen el desierto sin la ayuda de un mayordomo de confianza. Les podrían confundir con unos cualquiera. Aquí tienen. Dos whiskies calientes. Gracias, Hop. Leo, según este mapa, ya deberíamos estar divisando las montañas. Todavía falta una jornada de viaje. ¿Cómo lo sabes? ¿Pasas por aquí todos los días? Es raro, pero me resulta familiar. Es imposible que hayas estado aquí. Es como si me estuviera llamando una voz del pasado que está grabada en mi memoria. ¿Una voz? ¿De quién? No lo sé. Quizá uno de mis antepasados fue un egipcio que hizo esta ruta. Hop.
No encontraremos más agua hasta que lleguemos a las montañas. Aprovéchala. Pero no te preocupes, Leo dice que las veremos mañana. ¿Y eso cómo ocurrirá? ¿Se elevarán esta noche? ¡Ahí están, Holly! ¡Las montañas de la luna! El señor Leo tenía razón, señor. Gracias a Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, camello bonito! También ha venido el comité de recepción, señor. Algo me dice que no lo son. ¡Llevan los camellos, señor! No te muevas. Deja que te mire el brazo. ¿Por qué no habrán acabado con nosotros? No tengo ni la más ligera idea. Pero sin camellos, sin equipo y sin municiones, mejor estaríamos muertos. Mira a ver si alguno de ellos lleva agua. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en llegar? Está lejos, pero llegaremos. Quisiera estar seguro. ¿Qué te hace pensar que podemos conseguirlo? Lo presiento. Estoy convencido. No tienen ni una gota de agua. Pues seguiremos con la que tenemos. Cuanto antes nos vayamos, mejor. Thank you.
Aisha. No, mi amor. Soy yo, usted. Cuando saliste de casa, estaba segura de que te habían convencido para emprender este viaje. Y por si te ocurría algo, tomé la decisión de seguirte de cerca. Nunca he estado lejos de ti. ¿Pero quiénes son ellos? Esa mujer, Aisha, y ese hombre que llama Bilali. Díselo. Vienen de la ciudad de Cuba. Entonces existe. Cuando era niña viví allí con mi padre. Me educaron para ser una de las criadas de Aisha. Entonces, un día, hubo una terrible revuelta. Muchos oficiales fueron arrestados. Los ejecutaron a todos. A todos, menos a mi padre. A él le dieron la posición más baja que puede tener un ciudadano de Kuma. El de vigilante de los Amahagger. ¿Los Amahagger? ¿Quiénes son? Una tribu de esclavos que procede originariamente de la vieja Etiopía. ¿Esclavos de quién? De Aisha. ¿Por qué, Ustane? Solo puedo decir que siempre ha sido así. Es todo lo que sé. Ustane. ¿Este mapa qué significa, lo sabes? Sí. Indica el camino a la ciudad de Cuba. Este sueño es cierto. Y se hará realidad. Señor. Este es un gran momento, Job. Sí, señor, si usted lo dice. Espera, Leo. No debes continuar. Vuelve ahora que puedes. Tengo comida y agua suficiente para todos. No, Ustane. No puedo volver atrás. Tengo que seguir. Allí solo hay muerte y crueldad, Leo. Vuelve al mundo al que perteneces. Yo iré con... Vamos, Holly, estamos en la recta final. En mi vida he visto a un hombre más decidido. Me gustaría saber por qué. Quisiera estar tan convencido como él. Vamos, recógelo todo. No quiero que llegue el primero. Si no, se quedará con la mejor habitación. No se preocupe por él, señorita. Es un hombre muy testarudo. Me alegro de no ser un hombre culto, señor. Eso me evita emprender la búsqueda de ciudades perdidas. ¿No es eso exactamente lo que estás haciendo? Como soy un ignorante, no puedo escoger. Señor Holly. Está muy débil. Ha perdido mucha sangre. Es el brazo. Está ardiendo. No tenemos nada para detener la infección. ¿Se pondrá bien, señor? No puedo saberlo, Hop. ¿Falta mucho para llegar? No, pocos kilómetros. Pero es un camino muy difícil. ¿Nos recibirán?
¿Por qué lo duda? A excepción de mi padre, son gente muy primitiva. No saben nada del mundo exterior. Mayor. Espere. ¿Cuál es tu baba Ua? Dios te falla, mamá. Esto reconforta mi corazón. Si todo sigue así, esta es una delicia, señor. Este es mi padre. Les doy la bienvenida en nombre de los Amahager. Me ha dicho mi hija que necesitan descanso y comida, y que un hombre llamado Leo está herido. Teremulos Inoue. ¿De qué tienen miedo? No lo saben. ¿Cómo voy a saberlo? Por el rostro de su amigo. ¿Su rostro? No lo entiendo. Es increíble. ¿Qué es? Representa el símbolo del poder, la reina de Kuma. Ella a la que debemos obedecer. ¿Tanto significa esa imagen para su reina? ¿Quién es? Es la esfinge de Calicatres, que fue el sumo sacerdote de Isis. ¿Por qué lo eligió a él? Lamento no saberlo. Su hija nos ha dicho que los Amahager son esclavos de la reina. ¿Por qué nos escapan? Ella tiene un gran ejército, del que yo formaba parte. Su sabiduría es inmensa y su ira ilimitada. Quizá un día se produzca un cambio porque el odio está envenenando a este pueblo. Un odio tan profundo como para desafiar el miedo. Ya han empezado a desafiar mi autoridad. No podré dominarles. ¿Por qué sigue intentándolo? He llegado a quererles como a mis hijos. No quiero que los maten. ¡Qué música más curiosa! Han tomado la llegada de su amigo como un signo de libertad. ¿Acaso creen que es su libertador? Creen que los dioses les guiarán si les ofrecen un sacrificio. Un sacrificio de alguien importante. Hop. Sí, señor. Ayúdame. Sí. Nos hemos de ir de esta fiesta antes de que empiece. Sí, señor. Vamos, vamos. Vamos. Buen Hokanaba. ¡Vamba! ¡Vamba! ¡Venga! ¡Vamba! Thank you.
Vaya o Agustane. Una vez más, este pueblo se ha atrevido a ignorar las órdenes de ella, la que debe ser obedecida. Nos llevaremos 15 hombres jóvenes para que respondan ante ella de este desacato. ¡No! Yo soy Bilali, el sumo sacerdote de Aisha. He venido para llevarles a Kuma. Ir con él. Llevadles a sus aposentos.
Estás temblando, Bilali. El hombre que tema tu ira y no tiemble es un necio, mi reina. El hombre que no teme a tu ira y sin embargo no tiembla ante tu presencia no es un hombre. ¿Tienes razones para sentir temor? Temo por ti. ¿Por qué motivo? El elegido, su vida está en peligro. Si muere, podremos estar seguros de que no era él, porque así está escrito. Pero no sería lógico, puesto que hasta ahora ha sobrevivido a todas las pruebas. Es cierto, mi reina, pero no contábamos con la intervención de Ustane, la hija de Jaumí. Un error por el que tendrás que pagar, Bilali. Además, has dejado que entre en la ciudad. ¿Por qué? De no ser por ella, solo te habría traído un cadáver. Explícate. Ella sabe cómo confortarle, tranquilizarle. ¿Estás diciendo que su amor le ha mantenido vivo? No he hablado de amor. Pues estás ciego y eres un estúpido. Estás poniendo a prueba mi paciencia. No mereces un trato especial. A los sumos sacerdotes también les llega la muerte. Solo he dicho lo que más te conviene. Deshazte de ella. Hablaré otra vez arriesgando mi vida. Deshacerte de ella no te conviene, es muy sencillo. Si quieres prevalecer, es él quien debe desterrarla. Es un hombre obstinado con alma y conciencia. Eso es lo que debes destruir. Te he juzgado mal, leal Bilali. Hay sabiduría en tus palabras. Él sanará a Calicatres. Porque sé que tú eres él, y eso es lo que está escrito hace muchos años. Atravesarás las montañas de la luz. Es un viaje largo y peligroso. Cuando llegues, todo lo que desees lo poseerás. Poder, riqueza, gloria. ¿Y a ti? Todo lo que desees. Creí que no me vería así nunca más. Ya no recordaba cómo era sin barba. Todo te lo debo a ti. Te estoy muy agradecido. ¿Este es el enfermo patético que trajimos en una camilla? Me alegro de volver a verte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Holly. ¿Gustaré? Entiendo. Tengo que irme. Tenía usted razón, señor. Ha escogido la mejor habitación. Lo hemos conseguido. Hemos encontrado la ciudad de Kuma. Si me permite decirlo, señor, ha sido como encontrarse con un tigre en la cama. Un descubrimiento emocionante, pero... Pregunto, ¿qué vamos a hacer ahora? Una cosa es un descubrimiento arqueológico y otra muy diferente, una ciudad totalmente habitada. Salvo el descubrimiento en sí, ¿qué podemos reclamar? Podrían regalarnos algún tesoro por las molestias que nos han causado. Lo dudo, pero pregúntaselo. Sí, señor. Escúchame bien, Leo. Hay algo que tenemos que poner en claro. El símbolo de poder de esa reina es un medallón con una efigie exactamente igual que Espera. Tu cara. Ah, Bilali. Una milagrosa recuperación, señor Vincey. Pero creo que ya es hora de que sus amigos le dejen solo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Vamos, Hop, nos vendrá bien dormir un poco. Señor, las camas son duras como una piedra. Eso es precisamente lo que... Pero, señor, me duele. Es sano para el cuerpo.
deja que te devuelva el anillo. No, ahora ya no es necesario. Es tuyo por pleno derecho. ¿Pleno derecho? Míralo. ¿Acaso no lleva la efigie del sumo sacerdote de Isis? Sí. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? En un tiempo fue usado por Calicatres. Y solo él volverá a usarlo. Hace más de 2000 años que murió. Sí. Y todos estos años he estado esperando a que volviera para poder amarle otra vez. Mi único amor. Y no he esperado en vano. ¿Pretendes hacerme creer que has vivido más de 2000 años? No me ves, estoy aquí. Y tú eres Calicatres resucitado. No puedo creer lo que dices. Pero es cierto. Es la verdad, amor. Siéntate. ¿Recuerdas tu muerte, amor mío? ¿Qué estás diciendo? La muerte de Calicatres, el sumo sacerdote de Isis. Cierra los ojos. Vuela hacia atrás en el tiempo y haz memoria. Haz memoria. Recuerda. El campamento estaba en las orillas del Nilo. La noche es fría. Un suave olor a perfume se esparce por el aire. Es el momento para el amor. Te veo a ti. De repente, siento un dolor agudo y muero. ¿Te das cuenta? Lo has recordado. El puñal. Estaba en tu mano. Hace más de 2000 años lo he visto. No puedo creerlo. El tiempo no es más que un océano eterno en el que a veces nos ahogamos siendo arrastrados a la orilla una y otra vez. Pero yo no me he ahogado nunca en él. He encontrado el secreto de la vida eterna y por eso he podido recuperarte, Calicatres. No, no. No me llames Calicatres. Soy Leo. Por hoy ya es suficiente. Otro día te ofreceré más pruebas, amor mío. Has visto. Lástima. Hoy en día no las fabrican así, señor. Thank you.
Adelante, señor Holly. Lo siento, no quería molestarle. Por favor, pase. Gracias. ¿Quiénes son? Sumos sacerdotes de Aisha, como yo. Con una diferencia. Están muertos. Contésteme a una pregunta. Esa mujer, Aisha, ¿por qué la obedecen sin rechistar? Siempre ha sido así. ¿Pero por qué? Ella es una mujer y está sola, y ustedes son hombres y muchos. Hemos nacido igual que otros hombres. Vivimos un tiempo y luego morimos. Pero ella vivirá siempre. Ella es como las montañas y el desierto. Es inmortal. No envejecerá. Nunca. No puedo creer lo que dice. Ustedes han aceptado por miedo lo imposible como una verdad. Nadie es inmortal. Ningún hombre ha nacido para ser esclavo de otro. Usted lo sabe, lo he visto en sus ojos. Su cuerpo acata las órdenes, pero su espíritu exige libertad, ¿no es cierto? Yo creo que todos los hombres tienen un destino que cumplir. Y el suyo es el de llenar ese nicho. No puedo creer que sea tan tonto, Vilady. No, señor Holly. No soy tan tonto. Aisha. Aisha. ¿De qué va esto? Solo sé que somos los invitados de honor. Quisiera una bailarina saliendo de una tarta de fresa. Quiero que traigáis a los que han osado transgredir mis leyes. Mis órdenes eran que todos los forasteros fueran desarmados y conducidos ante mí. Habéis desobedecido mis órdenes. Intentasteis sacrificar a uno de esos forasteros. Yo soy ella, la que debe ser obedecida. Solo hay un castigo para aquellos que se atreven a desobedecerme. Una lección de disciplina. Dádsela. Hay que hacer algo. No podemos hacer nada. Ellos quisieron matar al señor Leo. ¡Ah!
Vete. Deseo estar a solas con ellos. Acercaos. Hay algo que quiero enseñaros. ¿Era necesaria una ejecución tan cruel? En efecto, era necesaria. ¿Pero por qué? Es una demostración de que tengo poder y es absoluto. Así puedo conseguir que mis soldados y esas desgraciadas criaturas sean mis súbditos. Solo puedo conseguirlo infundiendo el terror y el temor en sus almas. Así conseguirá ser temida, pero odiada. ¿Cree que en su mundo es mucho mejor? Un mundo donde unos pocos matan a millones en nombre de la libertad. Un mundo al que le queda muy poco de vida. Solo unas cuantas décadas, porque se destruirá a sí mismo. Luego, ¿qué es lo que quedará? Se lo mostraré. Esto es lo que quedará. Una ciudad egipcia. Es increíble, señor. ¿Hubo alguna vez alguna civilización más grande que la egipcia? ¿Y dónde acabó? En este cráter volcánico. Mi mundo no se destruirá nunca. Empezará otra vez. Aquí. Y usted será su reina. No es la primera persona en la historia que sueña con el poder supremo. Y supongo que no será la última. Déjennos solos. Sí, señora. Castigo por tu muerte. Fue el destierro al desierto con mis sacerdotes, guardias y esclavos. Después de vagar por él y ya a punto de morir, encontramos a un anciano, un místico. Él nos trajo hasta aquí. Nos multiplicamos y construimos esta ciudad. Entonces sufrimos una plaga que nos precipitó en la miseria. ¿Y todo tu pueblo ha vivido a tu servicio todos estos años? No. Ellos viven y mueren como todos los mortales. El anciano que encontré en el desierto me enseñó el secreto de la vida eterna. Él sabía que yo estaba predestinada para conocer la inmortalidad. Y ahora estás tú. Es posible conseguirlo. ¿Crees que te habría esperado tantos años, sabiendo que volvería a perderte cuando pasaran unos pocos? Te voy a enseñar algo que ningún otro mortal ha visto. La llama de la vida eterna. Mira cómo el roce de mis pies ha desgastado los escalones de piedra. Nadie ha estado aquí ni conoce esto. Solo unos pocos. Todos los sumos sacerdotes, pero ninguno de ellos se atrevió a entrar. Saben que entrar solo les conduciría a la muerte. No tengas miedo. A ti no te afectará si caminas entre las llamas y te bañas en ellas. ¿Bañarme en ellas? Solo su calor me está abrasando. Tienes razón. Entrar ahora en la llama sería suicidarse.
Pero hay un momento en que la llama se enfría. Ese será el momento en que puedas entrar. Será mejor que las cosas se queden como están, sin cambiar nada. Tú y yo, como somos ahora. No. No puede ser así. Eso solo nos haría infelices. Vivimos dos realidades distintas. Tú en tu mundo de cambio y decadencia. Yo en la inmortalidad. Ten paciencia. Ya falta muy poco. Cruzarás la barrera que nos separa. Y estaremos juntos para siempre. Aisha y Calicatris. Tal y como está escrito. ¿Qué harías si pudieras elegir? Existe un momento en la vida de todo hombre en que la inmortalidad se convierte en un deseo. Pero ahora, a mi edad, tendría que pensarlo mucho. ¿Qué tiene que ver la edad? Te quedarías igual que estás. No me has entendido, Leo. Lo que uno aceptaría entusiasmado a tu edad no despierta la misma atracción a la mía. Es la edad mental lo que importa, no la física. Eres joven, estás en el umbral de la vida. No se debe renunciar a los placeres de la vida porque exista la certeza de la muerte. Pero saberse inmortal y que nada va a cambiar, no sé si me gustaría. ¿Has estado enamorado alguna vez? Muchas veces, aunque de verdad solo en una ocasión. ¿Y en ese caso habrías dudado? No, reconozco que no. Me habría arrepentido toda la vida. Un amor profundo y sincero puede durar tanto como la vida de una persona, pero la pasión inicial se va transformando con el tiempo en comprensión, en una costumbre dulce y amable. El amor humano no ha sido creado para que dure una eternidad. Su amor por mí ha perdurado. Si se ha mantenido durante más de 50 generaciones, ¿por qué no va a poder continuar? ¿Y tu amor por ella? Quizá también ha existido durante todos estos años. Si tú crees eso, quizá tengas razón. Pero la decisión debes tomarla tú. Y si aceptas, espero que no tengas que lamentarlo. Difícil creer que ese montón de ruinas es todo lo que queda de una civilización esplendorosa. Podría volver a serlo. Contigo como su señor, su soberano, su rey. Y Aisha, su reina. Es posible. ¿Es eso lo que querrías, mi Leo? Si yo lo supiera. Jamás ningún hombre se ha enfrentado a lo que yo tengo que enfrentarme. Si de verdad la quieres, harás lo que ella desea. Como yo haría cualquier cosa que tú me pidieras. ¿Te das cuenta que hay maldad en su corazón? Y aún así la quieres. Más que a mi vida. Si tu amor por Aisha fuera lo único que nos separara, yo sería feliz de quedarme a tu sombra, sin pedirte nada. Pero ella te ha empujado con promesas de poder y grandeza. Y yo solo puedo darte mi corazón. Y mi eterna lealtad. Yo sé que eso no es suficiente para un hombre como tú. Será mejor que me vaya. Pero mi amor por ti no morirá nunca.
Y tu recuerdo vivirá siempre en mi memoria. ¿A dónde vas a ir? Volveré con los Amahagger. Un pueblo sencillo con principios sencillos. Que teme y rechaza todo lo que hay aquí. Adiós, Mile. Ustane. Me salvó la vida y no te ha hecho daño. ¿Por qué quieres matarla? Para deshacerme de ella. Si de verdad cree que él es Caricatre renacido, no puede olvidar que sus celos y su crueldad le privaron en el pasado de su amor. ¿Está preparada para correr ese riesgo? No, Holly, no estoy preparada para correrlo otra vez. Por eso ella debe morir. Esa estúpida salvaje ha intentado robarme lo que es mío y solo mío. Aún es un simple mortal que está a este lado de la barrera. ¡Mátela! Y demostrará que no es más que una pobre mujer salvaje y primitiva. Y no creo que consiga convencerle para atravesar esa barrera. Si él no está preparado para aceptar todo lo que yo hago y perdonarme, ahora es el momento de vengarse por el daño que le he causado hace tantos años. Bilal, y dame la daga. Esta es la daga con la que te maté. Solo ella puede poner fin a mi vida eterna. Aquí late mi corazón. Clávamela si quieres. Te vengarás de mí y salvarás la vida de esa salvaje. ¿Aún estás seguro, Holly? Mírelo. Ya no es el hombre que usted conoció. Ya no es nada.
Pero volverá a ser un hombre. Márchese usted y su criado de mi reino para siempre. Tú sabías que no lo haría. Sí, lo sabía. Nada, absolutamente nada, podrá interponerse entre los dos. ¿Cuándo, Aisha? ¿Cuándo? Cuando la luz de la luna caiga sobre la llama y tú, Calicatres, estés junto a ella. Entonces, y solo entonces, la llama se enfriará. ¿Estás decidido? Sí, pero tengo miedo. ¿De qué, amor mío? De que yo no sea él y de que la llama no se enfríe. ¿Cómo puedes dudarlo? Tú eres Calicatres. Te daré la prueba definitiva. Sumo sacerdote de Isis y señor de los leones. Tú has servido a mi propósito al mantener su imagen viva en mi corazón. Regresa a la nada, porque ahora ya has vuelto a mí. He venido a despediros. ¿No hay nada que pueda hacerte cambiar de opinión? No, Holly. Nada. Toma, llévatelo. Será la prueba del momento cumbre de tu vida. No era mentira. Gracias. Adiós, Hope. Cuida bien al mayor. Lo haré, señor. Ya lo sabe. Adiós, Holly. Toda la vida he soñado en descubrir una ciudad como esta. Y cuando lo consigo, quisiera que solo fuera un sueño, a pesar de lo que significa. Vámonos, señor.
La que debe ser obedecida te devuelve a tu hija. Es una advertencia más que te hace para los rebeldes. ¡Araña! No hay manera de convencer al señor Leo, ¿verdad? No, por desgracia. Gracias. No es que lo hayamos pasado mal aquí, pero será mejor que nos vayamos. Se acerca el momento. Estoy dispuesto. Siempre tendrá miedo. ¿Cómo te atreves a entrar en este lugar? Yo te he estado sirviendo fielmente durante toda mi vida. Me he ganado ese derecho. No tienes ningún derecho. ¡Fuera! No, mi reina. Solo tengo que entrar en la llama para ser eterno. ¿Quién eres tú para decir que yo, como cualquier otro hombre, no tengo derecho a convertirme en inmortal? Solo él lo tiene. Es Calicatres. Es solo un rostro. El rostro que yo elegí porque se parecía al hombre que adorabas. Pero él solo es un simple mortal. Y ahora morirá.
¡Leo! Entraremos juntos, amor mío. ¿Qué es lo que ha pasado, Holly? ¿Qué es lo que ha pasado? Solo tiene una explicación. Al entrar por segunda vez, el fuego le ha quitado lo que le había dado. ¿Y a mí? ¿Qué me pasará ahora, Holly? Yo la quería. Sin ella no quiero seguir viviendo. ¡No! ¡No te acerques a la llama! ¡No, señor! ¡No! Ser que vuelva algún día. ¿Cuándo, Holly? ¿Cuándo? Eso no lo sé, Leo. Pero tú ahora eres inmortal. Cuando vuelva, la estaré esperando.